Vamos a tratar el tema de qué es carnaval, qué es carnaval, porque ya se acerca otra fiesta pagana de esta. Fíjense nada más, acaba de pasar la Navidad, fiesta pagana, el Año Nuevo Romano. Ahora, hago un paréntesis aquí. Todo el mundo sabe que es primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano, otoño, invierno. Todo el mundo lo sabe. O sea, el año empieza con primavera, en Aviv, en hebreo. Eso está en Éxodo 12, verso 2. ¿Por qué celebrar el año nuevo en pleno invierno? ¿Se dan cuenta? O sea, el año romano de Janus, Yahshua Hamashiach le reprende. Entonces, acaban de pasar todas estas fiestas paganas y ahora viene el carnaval. Bueno, si nosotros analizamos la palabra carnaval, carne, paraval, es una fiesta de la carne. Ahora, todo ello, o sea, todo lo que es carnaval, está bajo la invocación del dios Momo, con M, Momo. Yahshua HaMashiach reprenda. Es el dios de la burla en la mitología grecolatina, no nada más griega, sino grecolatina. Entonces, todo lo que tiene que ver con carnaval está bajo la invocación, fíjense muy bien, del dios Momo, Yahshua HaMashiach le reprenda. Es el dios de la burla en la mitología grecolatina. Ahora, este dios es el hijo de la noche y el sueño. Fíjate muy bien lo que estoy mencionando, tiene una profundidad. Esto viene de las mismas tinieblas. Dice en la Tanaj, nombres de otros dioses no mencionaréis. Pero ahorita lo estoy mencionando porque es enseñanza. A lo que se refiere Yahweh es que no se mencionen para invocarlos. Porque eso es muy importante hacer la aclaración, amados Sajim. Ahora, fíjense muy bien, este dios Momo, y vuelvo a repetir, Yahshua HaMashiach le reprende, es el dios de la burla, el hijo de la noche y el sueño. Todo es tinieblas. Ahora, al rey Momo se le presentaba como un personaje estrafalario, coronado con un ridículo gorro, adornado de cascabeles, y siempre mantenía una mueca constante de carcajear. Entonces, los reyes siempre tenían este tipo de personajes que los hicieran reír. Ahora, una máscara que le cubría la mitad del rostro a este personaje, y también en su mano sostenía un muñeco, símbolo de la locura báquica, es decir, esto viene de Baco, dios del vino. Entonces, una máscara, vamos a analizar, una máscara que le cubría la mitad del rostro. Es decir, lo oculto, me doy a entender, por eso dije que era el hijo de la noche y el sueño. Ahora, el carnaval se hace en honor a tres dioses. Y aquí quiero hacer una aclaración, amados Sajim. La Trinidad como tal no existe. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Oye Israel, Adonai, Yahweh, Yahshua, uno es. Entonces, la Trinidad católica romana se basa a las trinidades que ya existan antes, como Isis, Horus, Seth, etc. Entonces, en el carnaval en sí se hace honor a tres dioses. Voy a mencionarlos. Eros, el dios del sexo. Pan, el dios de la música. Baco, el dios del licor. Entonces, si analizamos Eros, el dios del sexo, de todas las inmundicias, ¿eh? El homosexualismo, el lesbianismo, el bestialismo, Pan, el dios de la música, y Baco, el dios del licor. Ahora, por eso se dan cuenta que en el castellano tenemos muchas palabras que son mucho, muy incorrectas. Entonces nosotros nos estamos acostumbrando aquí a los ajim que se diga lejem, 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 en lugar de pan. Ahora, en algunos lugares de África, en la actualidad hay sacrificios humanos. Así que hay fiestas, parrandas, bailes obscenos, cuerpos al descubierto
Y sobre esto te aconsejo, amado Aj, amada Jod, que escuche la vestimenta del alma. Es decir, es todo anti-Torá. Si la Torá nos dice el signo del recato, y aquí es todo el cuerpo al descubierto. Insinuaciones totalmente con estos bailes obscenos a las relaciones sexuales y la insinuación a la violencia. Pero es que tenemos que tener en mente a quién se está invocando. A Momo, a Eros, a Pan, a Baco. Y a Yahshua HaMashiach les reprenda a todos esos Sheidin, a todos esos demonios. En los carnavales siempre va a haber alcohol, drogas, todo tipo de desenfreno. Entonces, esto es lo que hay en los carnavales. En la carta a los romanos, capítulo 8, verso 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la Torá de Elohim, ni tampoco pueden. Voy a volver a repetir la cita de la Tanaj. Romanos 8, verso 7, por cuanto los designios de la carne, ¿se acuerdan? Estamos hablando del carnaval. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la Torah, ninguna de estas personas está sujeta a la Torah de Elohim, ni tampoco pueden. ¿Por qué tampoco no pueden? ¿Por qué no pueden? Porque no quieren, porque están llenos de demonios. En la carta de Santiago, es Jacob 4:4, dice, inspirado por el Ruach HaKodes, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. Eso está en Jacob 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. Entonces en los carnavales, que por cierto ya se aproximan, hay desenfreno, hay lujuria, hay idolatría con el antifaz, porque recuerden, el dios Momo con la mitad de su rostro cubierto. Ahora, el carnaval del mundo, por así decirlo, engaña tanto que ¿qué significa todo esto? O sea, porque ellos saben el significado profundo. Este tema tú ya lo encuentras en la página de internet, nada más estoy dando alguna remembranza. Entonces, ellos enseñan que la vida es breve enmascarada y que por lo tanto hay que disfrutar al máximo, pero vamos, esto es una perdición. Entonces, el carnaval en sí, todos los que hacen esto, en su doctrina enseña que la vida es una breve enmascarada, entonces aquí se vive con risa y con llanto y se llora con carcajadas. ¡Qué tremendo! Es una locura. Miren, cuando uno se dedica a la liberación demoníaca y oye uno cómo se ríen los demonios, ellos toman todo esto porque ellos están poseídos. Ahora, los etmólogos encuentran en el carnaval elementos supervivientes de antiguas fiestas paganas llamadas Saturnalias, es decir, en honor a Saturno como Dios. Eso ya tú lo has visto probablemente en la página de internet. Ahora, Carna es la diosa celta de las habas y del tocino. Voy a volver a repetir. Carna es la diosa celta de las habas y el tocino. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Voy a hacer esto. Esto no está en la página de internet. Pongan mucha atención, amados Sahim. Hubo un rey en España que se consideraba muy sabio, Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio, para que vayas también. Alfonso X el Sabio. Entonces, España, llegaron los celtas, los íberos, los fenicios, los cartagineses, los bárbaros bajaron de Francia por los Pirineos hacia España y de ahí salieron las majaderías.
Entonces, el idioma español, dijo este rey, así se autollamaba, Alfonso X el Sabio, dijo: esto es un verdadero problema, hay que crear un lenguaje que todos entendamos, porque hay palabras celtas, palabras de los íberos, palabras de los fenicios, cartagineses, y luego todavía las majaderías con todo lo que trajeron los bárbaros que vinieron de Francia, cruzando los Pirineos. Bueno, de ahí salió el idioma castellano, porque fue en Castilla donde se creó, por así decirlo, se hizo, bueno, el creador es uno, se hizo el idioma castellano o español, que lo más correcto es castellano. Bueno, y se tomaron muchas palabras como pan, que ya lo dije, como carna, y ahí aparece una diosa celta, y para que hubiera buena producción de habas y todo lo que fuera de cerdo, para el tocino, para sacar tocino, entonces invocaban a esta diosa, la diosa Carna. ¿Se dan cuenta? Y de ahí salió carnaval, carne para Baal. Ahora, Baal, traducido es señor, es el dios pagano de muchas culturas idólatras como Fenicia, etcétera. Entonces, Baal no se considera un solo dios. De hecho, en el hebreo, cuando se dice Baal, bueno, se puede traducir nada más como Señor, pero nosotros que amamos a Yahshua HaMashiach, que guardamos la bendita Torah, lo estamos traduciendo de una manera correcta. Es decir, que Baal se está refiriendo a un dios pagano, X o Z, de diversas culturas. Ahora, vamos a analizar entonces la palabra carnaval, carne para Baal. Se hacían orgías, actualmente se hacen orgías, bacanales. ¿Qué es un bacanal? Los romanos en los bacanales comían tanto y bebían tanto y después se provocaban el vómito para seguir otra vez volviendo a tomar y a comer. Eso es un bacanal. Pero tenían relaciones sexuales, había prostitución, ahora lo hay también, homosexualismo, ahora también lesbianismo, ahora también, y alcohol a más no poder. Entonces, sigue siendo lo mismo. ¿Se dan cuenta? Todo esto es demoníaco. Ahora, los disfraces en la Biblia, en la Tanaj, están prohibidos y son totalmente aborrecidos por el Abba Kadosh. Son aborrecidos por el Padre Eterno. Y voy a hacer un paréntesis. Por eso nosotros, si guardamos, digamos así, la fiesta de Purim, es nada más en nuestro espíritu. Pero, vamos, la casa de Judá, la cual bendecimos, se ponen antifaces, etcétera, etcétera. Pero eso lo aborrece Elohim. Eso no lo quiere. Eso no lo quiere. Ahora, todo esto, todo lo que estamos hablando, el carnaval irrita a nuestro Elohim Yahweh. Entonces, el mundo va en declive con todo esto y en todos los sentidos. No nada más me refiero a los sentidos como tales, la vista, el tacto, porque también eso voy a hablar un poquito, sino en todos los sentidos. Ya no hay respeto por nada. El mundo está sirviendo al diablo, amados Sahim. Yahshua HaMashiach le reprenda. Nosotros somos un remanente. Mantente en el remanente, no te vayas a salir de la cobertura de Yahshua. Por eso Yahshua HaMashiach dice: el que persevere, el que persevere, el que persevere. Entonces hay que perseverar para la salvación, para la Hatzalah. Ahora, hay declive en todos los sentidos: el sentido ético, el sentido moral, la economía, en el sentido de la violencia, actos terroristas, guerras, inundaciones, terremotos que van a venir terribles, tsunamis que van a venir peor que el de Japón o el que sucedió en Indonesia en el 2004. Pero todo eso son más que juicios de parte de nuestro Elohim, porque él está airado ya. Y como se están acercando ya los tiempos finales, pues ya estamos a la recta final, en este año 2012 romano podemos esperar cualquier cosa catastrófica para la Tierra. Ahora, la población en general, no toda, porque somos un remanente nada más, va totalmente, está en un desenfreno de pecado. Yo lo he dicho muchas veces acá en la administración con nuestros amados Sahim de esta congregación. Si tú sales ahora mismo a la calle y le preguntas a la primera persona que pase qué va pensando, te va a decir que va pensando en algo que tenga que ver con el pecado. No te va a decir estoy pensando pecar, pero te va a decir:
En este momento me dirijo para ver mi programa de televisión favorito y es una película de pornografía o una novela asquerosa de pornografía, perdóname la expresión. Si tú sales a la calle y le preguntas al primer señor que encuentres, ¿qué va pensando? Estoy pensando cómo hacerme de más dinero, pero en esta forma, en esta, todo con negocios chuecos, feos. Entonces, si tú sales en esta hora y dices al primer joven que encuentres, ¿qué vas a hacer esta noche? No te va a decir que va a estudiar Torah. Te va a decir que se va a ir con la primera que encuentra a acostarse. Entonces, hay un desenfreno. Ahora, en los carnavales hay disfraces, ya lo vimos por qué, desfiles y fiestas en la calle. Y hay lugares donde es más específico. Esta fiesta, entre comillas, existe hace más de 2000 años. Ahora, ha evolucionado mucho más, ha evolucionado a través del tiempo. Fíjense muy bien, ellos en el carnaval hacen el martes graso. El martes graso. Se mataba un toro muy gordo y se preparaban con la grasa diversos tipos de frituras. Pero ese toro lo ofrecían a estos dioses de los cuales ya mencioné. Ahora, con el descubrimiento del continente, estas fiestas pasaron hacia acá también, hacia América. Aunque América tenía ya sus propias cosas satánicas. Aquí, por ejemplo, en México, todo lo que fueron los aztecas, los toltecas, los zapotecas, los mayas, etcétera, todos sacrificaban a seres humanos, sobre todo doncellas, le sacaban el corazón arriba de las pirámides, arriba de las pirámides, para ofrecerlo a sus dioses. Y saben que después descuartizaban a las doncellas, las lanzaban, y los aztecas eran caníbales. Entonces, fíjense muy bien lo que voy a decir. Estoy haciendo varios paréntesis, perdón, amado Sahim. Cuando llegaron los españoles acá, entre comillas, muchos eran Yehudim, cuando llegaron los españoles con los 12 frailes franciscanos, entre ellos Fray Toribio de Benavente, Fray Juan de Zumárraga, etc., pero sobre todo Fray Toribio de Benavente, perdón, todos ellos decían, bueno, ciertamente venimos a conquistar estos salvajes con todo su canibalismo y todo esto. Y sí, lógico, estaba totalmente reprobable eso ante los ojos de Elohim, pero ellos trajeron cosas que agregaron. Entonces, ¿qué es la religión católica sino una revoltura de todo? Eso es. Ahora, el carnaval por acá termina, empieza la cuaresma, ¿se dan cuenta? Los 40 días que los seguidores del dios Dagón, estoy hablando de varias cosas, hacían una especie de ayuno y por eso se come pescado, ellos comían pescado. Entonces, ¿a qué te suena esto, amado? La Iglesia Católica prohíbe la carne y los viernes de cuaresma comen pescado en honor al dios Dagón. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo el católico? ¿Y te das cuenta de lo que está haciendo el cristiano al ser hermano separado, pero hermano al fin y al cabo? Entonces, Brasil fue una colonia portuguesa. Es por eso que en Brasil se habla el portugués, lógico. Entonces, al traer esclavos africanos hacia este país, se enraizó esta costumbre entre una celebración muy especial. Por eso vuelvo a repetir, ellos trajeron, los portugueses trajeron esclavos africanos y toda esta idolatría pagana, demoníaca, es lo que vinieron a traer ellos al Brasil. Entonces, en el Brasil se hacían otras cosas también abominables a nuestro Elohim Yahweh, pero fue la conquista lo que trajo el carnaval como tal, porque el carnaval no se conocía en América. El carnaval no se conocía en América. Ahora, en Luisiana, perdón, Estados Unidos, ahí fueron ellos, digamos, las costumbres de los colonizadores franceses se mezclaron entonces con las afroamericanas y con las de los indios americanos, que también tenían sus brujos. Entonces, en Luisiana es un lugar donde se hace mucho el carnaval.
Ahora, el carnaval se celebra prácticamente en todas las islas del Caribe, en prácticamente todo México, en Belice, en Panamá, en Colombia, en Brasil, se ha cundido esto. Se celebra también en las grandes ciudades de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Se acuerdan contra quién vino el Katrina? Ahí donde nació el jazz. A ver si alguien me recuerda. Nueva Orleans. Ahí se celebra mucho todo esto. Por eso vino el Katrina y lo que viene todavía. Entonces, en varias ciudades de Estados Unidos y también de Canadá, donde existen colonias importantes son colonias importantes de caribeños en Nueva York, en Miami y en Toronto. Entonces cualquiera diría, bueno, no, pues el carnaval es de Latinoamérica. No, 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 no. Se lleva a cabo también en Nueva York y en Toronto, allá en Canadá. Ahora, claro que todo esto es repulsivo ante el Rey de la Gloria, Yahshua HaMashiach. La copa de la paciencia del Eterno se está llenando y es la hora que todos los que sabemos la verdad tenemos que hablar más fuerte. Todos estos audios que tú estás escuchando, súbelos a tus canales, no sé, Facebook, etcétera, y dalo a conocer. Aquí en la Quejilá Gozo y Paz, ha habido gente que participaba antes en todo esto, pero ahora adora al Eterno Yahweh, bendito es Yahshua HaMashiach. Guarda el Shabbat, rompieron maldiciones al hacer los actos de liberación, al hacer la liberación demoníaca en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, salieron cantidad de demonios de todo esto que les estoy platicando. Entonces, es importante que tú, amado Aj, amada Jod, le digas a toda la gente que está metida en esto, que se arrepienta de sus pecados, que se aparte de sus pecados, que confiese que Yahshua es Mashiach, desde luego creyendo en él y obedeciéndole totalmente. Porque ciertamente, si van teniendo preguntas, vayan anotándolas. Ciertamente el tiempo ya está muy corto y el Eterno nos puede reclamar toda esa sangre. Entonces, desde aquí, el tema de carnaval. Claro que hay mucho más también en la página de internet y agregué otras cosas hoy.